todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo de Need for Speed. Hoy os traigo el Dodge Challenger. Tremendo tuneo le hemos metido, la verdad ha quedado impresionante, me encanta. Bueno chicos, hemos partido de un naranja fuerte. Le hemos metido la raya en medio con el degradado este en los lados. Las llantas las hemos dejado de serie, le hemos metido tubo de escape, le hemos metido difusor trasero, le hemos metido los faldones, también el splitter delantero, lo hemos bajado al suelo completamente. Mira chicos, este coche no venía con kit de carrocería. Una pena, pero bueno, hemos podido aprovechar lo que es el ensanche de aletas que dejaba de meter. Y bueno, parece que lleva un kit de carrocería, pero en realidad no lo lleva. Así que nada, lo único que hemos hecho ha sido ensancharlo también de ejes para que vaya bien con la carrocería. El alerón también lo hemos puesto unas pegatinas. Y bueno, el resultado no está nada mal. Así que nada chicos, todas las mejoras a tope como todos los coches. Lo que sí me ha dejado impactado ha sido los caballos que hemos cogido metiéndole todas las piezas. Os voy a enseñar los caballos ahora mismo, pero es tremendo la cantidad de caballos que le hemos podido meter al coche. Vamos a ver, lo voy a enseñar. Los caballos son 1592 caballos, una burrada. Normal en un coche americano como este que se alcance tantos caballos, ¿eh? Porque suelen tener muchísima cilindrada y muchísimos caballos y una velocidad punta de 383 kilómetros por hora, que no está nada mal. Bueno, el coche es el Dodge Challenger SRT 8 del 2014, un auténtico pepino chicos. Vamos a salir a probarlo. Vamos a estrenar hoy lo que viene siendo el viaje rápido, ¿vale? Es como un teleport. Aunque bueno, a la primera prueba no va a hacer falta que lo hagamos porque está bastante cerca. Así que nada, vamos allá, chicos. Bueno chicos, vamos allá, nos dirigimos a la gincana. Bueno, a gincana, a jabalina, perdón. ¿Cómo se me va ya a estas horas? Ahí va. Vamos con los 1600 caballos que tiene el pepino este. Aquí no vamos a usar teleport ninguno porque estamos justamente al lado, ¿vale? Lo que es al lado de jabalina. Así que nada chicos, vamos allá. La verdad es que el coche tiene muy buena pinta. Fijaos. Bueno chicos, vamos con la primera carrera, jabalina. Vamos a ver qué tal se comporta el coche con los 1600 caballos que tiene. Si se comporta bien o todo lo contrario, a ver si se va a desbocar o algo, vamos a verlo. La potencia sin control no tiene sentido, pero bueno, de momento no va mal, ¿eh? Lo único que le veo es que le pesa el culo un poquito, al coche, ¿eh? En sexta se queda un poquillo muerto.
mismo de un 208, la verdad que el coche a los caballos le cuesta, le cuesta. Se ha dicho que le pesa el culo un poquito, ¿eh? Tiene una sexta, por ejemplo, no sé, muy baja de lo que es de vueltas. Se queda muerto en sexta enseguida, ¿eh? El coche. Bueno, vamos a la milla de Matt Denny. Bueno, el teleport lo está probando y no sé, no lo doy con ello. El otro día, no sé, me teletransporté a una pantalla, a una carrera. Pero nada, estaba probando ahora y no. Solo me sale la ruta, ya está. Bueno, vamos allá con la milla de Mandelmi. Nos vamos con la milla de Mandelmi. Cruza la meta en 6 minutos 31 segundos. Thank you.
Ya está, chicos. 5.55. Tampoco se iba a poder mejorar mucho porque este coche la verdad es que no se controla muy bien, que se diga. Ya os digo, le cuesta girar. Le cuesta mucho girar y luego hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte que en las curvas, siempre en las trazadas, habían coches. Siempre. Siempre había coches en las curvas, en las trazadas, y no podía hacer trazadas buenas. Así que nada, bueno, vamos a dirigirnos a... ¿dónde es? El Dream Team, vamos a hacer esa y luego una de derrape o dos de derrape. Y ya está. Ya os digo, no me atrevo a meterme en otras pistas así más complicadas con este coche porque no me cuesta mucho responder a los giros y no lo voy a meter a pistas muy difíciles. Bueno, pues aquí estamos, chicos. El Dream Team. Vamos allá. Thank you.
siempre pasa igual ahí, siempre pasa igual. Intenta meterte y pasa ahí a 350 y decime cómo te metes ahí. De 30, bueno, por lo menos hemos ganado la carrera, pero no estoy nada contento con el coche, chicos. Así que vamos a hacer un par de días de derrape. Bueno, chicos, estamos aquí en la prueba de derrapes. He conseguido averiguar cómo era lo del transporte rápido, el teleport, el teletransporte. Así que nada, vamos allá.
Bueno, parece que en derrape sí que se comporta mejor el coche, ¿eh? Yo creo que el coche va mejor en derrapes que en otras pruebas, ¿eh? Así que nada, ahora os voy a enseñar cómo se hace el teletransporte, ¿vale? Pues hay alguno que está jugando el juego y no sabe cómo es. Y se le hace cansado ir de un lado a otro. Vamos a ver. Vamos a poner el mapa. ¿Vale? Y vamos a hacer una de derrape, por ejemplo. Máximo ataque, ¿vale? Seleccionáis aquí y dais a la cruceta a la derecha, ¿vale? Y pone teletransporte y le damos. Ahora sí, no tenemos que estar dando vueltas inútilmente. Vamos a hacer esta de aquí y cerramos el capítulo. Porque la verdad es que me lo he pasado mejor en derrapes que en ninguna otra prueba, ¿eh? Vamos allá, máximo ataque. Derrapa en cabeza de grupo y consigue más puntos de derrape. Pero bueno, ¿esto qué es? Ahí, visto los coches cruzados ahí y todo. Una burrada, 286.000, ¿eh? Y pienso que podíamos haber pasado de los 300.000, pero bueno, porque hemos tenido ahí dos fallos ahí tontos. Pero bueno, la verdad es que en derrape sí que me convence el coche. Luego lo malo que tiene, como he dicho antes, cuando cambias esta, parece que el coche se queda muerto. Él está mirando las inducciones forzadas, ¿vale? Que tiene varias. Pero es que no hay ninguna que tire más en bajas, entonces más o menos son todas iguales. Pero aparte de eso, que se queda muerto en sexta, luego parece que le pesa el culo también al coche, ¿sabes? Pero digo, mucho caballo para tan poca chicha, ¿eh? Bueno, vamos al garaje. Ya digo que los 1600 caballos parecen, no sé, ficticios, ¿eh? No,
Me gustó más el Mazda, el RX-7 este, o el RX-8, no sé cuál era, el anterior capítulo. Ya os digo, me parece mejor coche ese que este, ¿eh? Que tiene 1600 caballos, ¿eh? Así que bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado del capítulo con el nuevo coche de hoy, el Dodge Challenger. Y nos vemos en próximos capítulos de Need for Speed. Hasta la próxima.